Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas del programa Coordenada Sur, que se transmite por Rabia Ayala todos los domingos a las 20 horas. Un saludo para todos, para todes. Y también un gran saludo a nuestro compañero de trabajo que se encuentra en Buenos Aires, Andrés Salari. Un saludo, Andrés, desde la ciudad de La Paz, una ciudad un poco lluviosa. Estos días ha estado lloviendo por la ciudad y también por el campo. Me dicen que se están precipitando las lluvias frente al déficit de lluvias que teníamos en el mes de diciembre y parte de enero, y ahora estamos enfrentados a unos pequeños chubascos, pero que creo que van a ser importantes para el caudal de nuestras represas, especialmente en La Paz. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Juan Ramón, un abrazo grande. Esas noticias climáticas y ambientales son fundamentales, ¿no? Y me parece que van a marcar la agenda de la humanidad en los próximos años, así que me da la impresión de que si seguimos al aire con Coordenada Sur, en no mucho tiempo vamos a tener que dejar la política por el clima. Exagero un poco, pero realmente es un tema fundamental, ¿no? No, es, yo creo que en este momento es la... que hay una espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad. No solamente es el calentamiento global, que es uno de los componentes de esta crisis medioambiental, pero eso está vinculado a un modo de vida, a un sistema de vida, a un sistema económico que ha convertido la naturaleza en una mercancía. Y entonces la mercantilización de la naturaleza, obviamente impulsada por la voracidad del mercado, del gran capital, de esta furiosa embestida contra la naturaleza, hace que los bosques sean las primeras víctimas, el agua dulce empiece a desaparecer, los océanos estén llenos de plástico, y entonces estamos atrapados en esta vorágine del consumo capitalista que en el último siglo está condenando a la madre tierra a una muerte acelerada, no es una muerte lenta. Sí. Así es. A mí es un tema que me angustia muchísimo. Vos sabés, Juan Ramón, que yo viajo mucho y me gusta viajar en moto, contactarme con la naturaleza, y a veces pienso, digo, tengo que apurarme porque esto que estoy haciendo no va a ser posible hacerlo en el futuro. Tengo como esa intuición. Esperemos que me equivoque. Y no por un comentario voluntarista, pero que no sé, que de alguna manera podamos encontrar la manera de seguir adelante con una mínima armonía. No parece ser lo que va a ocurrir, pero bueno, creo que no hay que perder la esperanza. Tengo una propuesta para hoy, Juan Ramón, para invitarte a un viaje que tiene que ver con otro tema, y espero que podamos dedicar algunos programas al tema ambiental con el enfoque que siempre buscamos en Coordenada Sur, pero hoy quiero plantearte un viaje muy especial que tiene que ver con el narcotráfico. A raíz, el disparador es un hecho y un juicio que se está dando en Nueva York sobre un caso, un funcionario mexicano que acompañaba la gestión con un cargo muy importante de Felipe Calderón. ¿Te animás a dar esa vuelta? Obviamente con la mirada de Coordenada Sur. Sí, yo creo que sí, Andrés. Y yo creo que es importante informar a nuestra audiencia de este caso que yo considero que realmente es asombroso, insólito, ¿no? Que es el caso que le ocurre a otros países, pero este es un caso especial. Extrañamente, querido Andrés, los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país no le han dado ninguna cobertura. Yo que reviso
al cártel de la mentira todos los días, casi como un escáner, con un escáner que tengo ahí en la pantalla. No he visto que ningún medio haya colocado este tema como un tema, digamos, relevante. Y yo creo que hoy, para América Latina y los Estados Unidos, para la famosa lucha contra el narcotráfico, este es un tema de sobremanera importantísimo, es un tema crucial, porque está explicando en realidad las luces y las sombras de esto que se ha venido a llamar durante los últimos 40 o 30 años la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que sí, es absolutamente importante. Bien. Vamos a arrancar este viaje porque es una vuelta grande, muy interesante. De una vez nos ponemos en materia. Quiero finalmente agradecer a quienes han servido y sirven con eficacia en esta administración, al secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, por estos años de entrega generosa y de trabajo fuerte en favor de México. Los aplausos eran para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. El superpolicía era el hombre encargado de combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Los fiscales indicaron que tienen evidencias de que la Policía Federal de García Luna descargaba aeronaves con cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Señalaron que agentes de esa corporación también sirvieron como brazo armado para secuestrar y asesinar a los enemigos del Chapo y el Mayo. Para finalizar sus argumentos iniciales, la Fiscalía neoyorquina sentenció que Genaro García Luna traicionó a México y a Estados Unidos, ya que en lugar de combatir al crimen organizado, aceptó sobornos millonarios para enviar toneladas de drogas a la Unión Americana. Fue permitido que la defensa de García Luna pueda utilizar fotografías con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Sin embargo, precisa que solo podrá usar 5 imágenes. Entre ellos podría estar el expresidente Barack Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton. Que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente. Tocó el turno del abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Dijo que no hay evidencias creíbles en contra de su cliente. No hay fotos, ni videos, ni mensajes de texto. Y viendo a la fiscalía y al jurado, cuestionó: ¿dónde está el dinero? Aseguró que la fiscalía se basa en especulaciones y rumores, además de confiar en los dichos de criminales confesos que se han beneficiado de ser testigos para rebajar sus sentencias. Incluso dijo, algunos han alcanzado su libertad. De Castro dijo que esos criminales, hoy convertidos en testigos, buscan ajustar cuentas con Genaro García Luna, ya que él los capturó y extraditó. Villarreal Barragán, un hombre de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos de peso, aseguró que el superpolicía mexicano recibió sobornos millonarios del Cártel del Pacífico. Incluso dijo, él presenció cuando Arturo Beltrán Leiva le daba dinero en una casa al sur de la Ciudad de México. Destacó que García Luna recibió pagos mensuales que iban de $1 million a $1.5 million. Muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel, que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón. El grande contó que tanto él como otros miembros del Cártel del Pacífico recibieron credenciales de la Agencia Federal de Investigación. Reconoció que él mismo tuvo una credencial con el nombre de Gerardo Máynez y el grado de segundo comandante. Escandaloso, escandaloso, querido Andrés.
el ministro de Seguridad de México, del presidente Felipe Calderón, está, por lo menos eso es lo que dice, lo que dicen las pesquisas, las investigaciones, involucrado en la regulación, en el tráfico, en el transporte, en la comercialización de la droga, probablemente la cocaína, me imagino, y otras drogas seguramente, en un gobierno enterito, en el gobierno de Felipe Calderón. Sí, con vínculos muy cercanos, obviamente, con los organismos de inteligencia, y ahora vamos a empezar a entrar un poco en ese tema, Juan Ramón, con los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Por eso, y es llamativo en la nota es del Canal 14, Canal Estatal de México, y desde Estados Unidos se veía que decía que había traicionado a México y a Estados Unidos. Cuando dicen eso es porque es un hombre de ellos, ¿no? Pero bueno, al final de la nota quiero aprovechar para conectar algo con Bolivia, porque me hizo recuerdo este tema de que les otorgan credenciales a importantes narcotraficantes. Vamos a poner en pantalla algo que sucedió en Bolivia durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. No sé si lo podemos ver, ahí me avisan porque no estoy teniendo retorno de video. Sí, tenemos. A ver si podemos corregir eso. Bien, esto pasaba con Carlos Valverde, ahora transformado en un comunicador en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Valverde era jefe de inteligencia de Jaime Paz Zamora y le otorgó dos credenciales a jefes narcotraficantes. Voy a leer una parte de la notita. El ex jefe nacional de inteligencia del Ministerio del Interior, Carlos Valverde Bravo, fue quien entregó dos credenciales, una como asesor y la otra como agente, al considerado número uno de los narcotraficantes Nando Gutiérrez. ¿Qué dijo Valverde, Juan Ramón, acerca de su relación con este pez gordo? El ex jefe de inteligencia dijo que, en una conferencia de prensa, que conocía a Gutiérrez desde hace 20 años, que habían sido compañeros de la universidad, de la comparsa, y que los unía una amistad. Y mirá esta información que me interesa más que lo de Valverde. Explicó Valverde en ese momento que Gutiérrez, el capo narco, lo visitó en La Paz y le comentó, Juan Ramón, que alquilaba un hangar a la DEA en el aeropuerto del Trompillo. Y desde ahí promovía negocio de la venta de gas al Paraguay. Este vínculo, Juan Ramón, de la DEA, la famosa DEA, que la DEA no me vea, que me causa estrés, cantarían nuestros compañeros de Atajo, es tremenda. Porque hay una convivencia permanente entre la DEA. Yo no sé, o sí lo sé, pero nunca lo podemos terminar de comprobar, si la DEA lucha contra el narcotráfico o maneja el narcotráfico, Juan Ramón. Pero es impresionante, esto pasaba en Bolivia, ahora lo vamos a conectar con México, pero se ve en muchos países esta relación tan íntima entre la DEA y el narcotráfico. En el caso de este narcotraficante colaborado por Carlos Valverde, por una larga amistad con una credencial de inteligencia estatal, le alquilaba a la DEA, y además, ¿qué hacían, Juan Ramón? ¿Cómo es que la DEA alquilaba un hangar en el aeropuerto del Trompillo? Esto es impresionante, ¿no? Vamos a escuchar ahora la nota siguiente. Es Andrés Manuel López Obrador, que habla justamente del vínculo en esta causa de este funcionario de Felipe Calderón, cuando no con la DEA y con la CIA. Ya se está conociendo más. Desde luego es nota mundial. Aquí es donde se resistían los medios a informar, sobre todo los medios convencionales, pero ya han empezado a dar información, porque es algo que no se puede ocultar. Va a salir a relucir la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que
lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos. ¿Qué se hace con todas las autoridades? Pues sí, de manera institucional. Pero entonces, ¿sus agencias de inteligencia? Necesitan pues una sacudida, ¿no? Una revisión. Entonces, todo esto es lo que se va a tratar. Y para nosotros, ese es mi punto de vista, es muy importante porque esto ayuda a frenar la corrupción y sobre todo la impunidad. Que no se oculten las cosas. Ahora, mira esto, Juan Ramón. El canal o el medio de comunicación Milenio de México tiene un corresponsal en New York, donde se lleva adelante este juicio. Entonces, hacen una comunicación y nos va a informar que hay un agente de la DEA que trabajaba en la Ciudad de México que tiene información de que en el gobierno de Felipe Calderón había funcionarios que se reunían con importantes narcotraficantes para recibir sobornos. Mira el reporte. Este agente de la DEA, todavía es agente de la DEA, actualmente está en El Paso, Texas, estuvo en la Ciudad de México por un tiempo y lo que dice que supo como agente es que efectivamente este restaurante Campos Elíseos, enfrente de la Embajada de Estados Unidos en México, ahí en Paseo de la Reforma, se reunían funcionarios mexicanos para recibir sobornos de cárteles. Y otro dato también que... A ver, Juan Ramón, a ver. La Ciudad de México es grande, ¿no? ¿Cómo es esto? Hablaba el narcotraficante con los funcionarios de Felipe Calderón y le decía, tengo la platita para vos, ¿dónde nos reunimos? Y tomemos algo en el bar que está al lado de la embajada. Están los cumpas de la DEA ahí y entre todos arreglamos la cosa. Y ahora dice que tiene la información de que se reunían. Claro, si era donde tomaba café al lado de la embajada. Es espectacular. Así combaten el narcotráfico, Juan Ramón. Recordemos que hay miles de muertos, hay desaparecidos, hay una guerra total en México por esto, ¿eh? Es alucinante. El tema de la DEA, a mí me yo no dejo de sorprenderme, Juan Ramón. Bueno, no tienes... Para nuestra audiencia, por supuesto, este es un golpe bajo, diríamos, a la impronta guerrerista contra las drogas, ¿no? A ver, Andrés, brevemente, tres temas. El primero es el tema de la lucha contra las drogas a lo largo y a lo ancho del mundo. Si esta lucha es una lucha victoriosa o está fracasando. La segunda, la lucha contra las drogas en América Latina y específicamente en determinados países. Y la tercera cosa es el tema de la DEA como una agencia fundamental de esta gran guerra contra el narcotráfico. Sobre lo primero, Andrés, la guerra contra el narcotráfico en realidad es una... es un ardid, y esto no lo digo yo, eso lo ha dicho la Comisión Global de la Lucha contra las Drogas, que está formado por expresidentes de América Latina, de Europa y de otros lugares. Hace 20 años, el informe global sobre la lucha contra las drogas ha dicho que la lucha contra las drogas en el mundo ha fracasado. Dicho de otra manera, ha fracasado la estrategia de los Estados Unidos para intervenir políticamente el mundo. Muy bien. ¿Quién ha escuchado el resultado de ese informe? Al parecer, nadie. Porque desde hace 20 años cargamos el muerto. Un muerto que está generando, como tú decías, no solamente
otros muertos, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo que sostiene a los imperios que lavan los dólares de la lucha contra las drogas, son los santuarios financieros. Los santuarios financieros, Andrés, viven de la ilegalidad, no viven de los depósitos de los ricos ahí poniendo su dinero en los santuarios financieros. Las Islas Caimán, los santuarios que tienen los Estados Unidos, los Países Bajos y los europeos. Bueno, ahí tienes una cuestión que es fundamental, ¿no? Entonces, la lucha contra las drogas en el mundo es un soberano fracaso, pero es importante hacer creer al mundo, justamente, con toda la parafernalia de los medios hegemónicos, que esa lucha es una cruzada más o menos santa, ¿no? Y entonces, esa lucha continúa por el mismo camino de la militarización para perseguir a los narcotraficantes, a los productores de droga, a los comerciantes, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el día de hoy no hay quien ponga, ¿no es cierto?, límite a esta desmesura que ya, como tú estás describiendo, aparece delirante. Ya es algo que ha superado cualquier frontera de la racionalidad. Yo creo que ese es un tema fundamental, bien, ¿no? En 1985, Juan Ramón, fue asesinado un agente de la DEA en México, Kiki Camarena. Si te parece, hacemos un cortecito. ¿Sí? Y a la vuelta vamos a ver ese caso y otros que tienen que ver además con Bolivia. Y vamos a hacer un vínculo natural entre la DEA y la CIA. A la vuelta del corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.